Bueno, pues partido en un campo muy difícil, con un gran equipo, pero yo creo que hay que darle un día a los chavales porque han hecho un partidazo. Y no hay que darle ni una pega, aunque a veces no ha costado trabajo entrar al principio en ese sentido, porque yo sabía la debilidad que tenía ahora mismo el DFC era en los laterales nosotros, que en posesión de balón, si jugábamos con los laterales rápidamente, pues teníamos mucho campo ganado al salir. Y creo que bueno. El partido creo que se veía más fácil ganar nosotros que el Jerez nos ganase a nosotros. Y bueno, primera parte disputada, donde ellos han tenido un poquito más de posesión, pero la segunda yo creo que hemos tenido el 0-2 para meterla, incluso con el 1-1, el 1-2. Pero bueno, esto es el fútbol, perdonas, y después pues en un autogol pues se ha empatado el DFC. Pero yo creo que a mi equipo no se le puede poner ninguna pega, porque ha disfrutado en Chapín y con un campo espectacular, una afición espectacular, y hay que darle una enhorabuena a todos. Has estado aquí como jugador y como entrenador. ¿Crees que al Jerez le está pesando la presión? La presión la tiene el que no tiene dinero para mantener a los hijos. Aquí son jugadores casi todos profesionales. Si le preocupa la presión, que no jueguen aquí. La presión es lo que le cuesten llegar a fin de mes. Si no, ya la cuestión es si están haciendo las cosas bien o no las están haciendo bien. Este grupo es competitivo hasta el último. Es el pozo blanco, pero te puede competir y te puede complicar un partido. Y es verdad que al defensa aquí en casa le cuesta muchísimo sacar los partidos adelante, incluso fuera, porque yo vi, por ejemplo, el partido del Antoniano y yo el Antoniano no creo que ni le tiró a puerta al DFC y con el penalti ganó el partido. Pero bueno, una plantilla como esta hay que exigirle muchísimo más. Y creo que no están dando el don del que tienen que dar en este club. El Jerez llegaba con baja, pero vosotros también. ¿Tú cambiarías las plantillas del Jerez del Rotor? Yo no tendría que cambiar las plantillas de eso. Cada uno tenemos nuestro objetivo y cambiar jugadores por jugadores. No los cambio ahora mismo por nadie, ¿eh? Así de claro, yo soy el Rota. Este es el DFC, yo no cambio. Lo que pasa es que es verdad que yo en el vestuario, cuando he hecho la charla, me he ido uno a uno, digo: Ed es mejor que tú, este es mejor que tú, este es mejor que tú. A todos, se lo he dicho a todos. Ninguno es mejor que el del Rota, que después tiene unas condiciones que nosotros no tenemos. Y después que reforzar la plantilla, el DFC la puede reforzar y nosotros nos cuesta mucho trabajo reforzar la plantilla. Jorge nos ha dado a nosotros la vida. Yo llevo sin medio centro defensivo toda la primera vuelta. Y yo ahí he hecho el mejor del partido. Y no tiene nada que ver, envidiarle a Adri, ni a Alex Colorado, ni a ninguno, ¿eh? Y tiene 36 años, ¿eh? Y ha hecho un partidazo. Es ¿No se que busca algún motivo en especial o? especial no, es que nosotros estudiamos todos los equipos. Yo tengo la herramienta del fute, el fute es una maravilla. Eso nos ha dado vida a los entrenadores de tercera. Y eso es mirar al equipo contrario, dónde tiene las debilidades, cómo juegan. Yo tengo los partidos, los últimos de Coria y de Antoniano, y encima algunas veces vengo aquí a Chapín a verlo. No tengo, yo conozco a los futbolistas de arriba abajo, a todos, incluso a lo mejor más que el entrenador que está aquí. Pero bueno, yo tengo ahora mismo un equipo que se merece todo. Y con las dificultades que hemos tenido y con la racha que llevamos, hay que darle la enhorabuena a todo el mundo. La primera parte, que el equipo quizás estaba pasando más dificultades para llegar con claridad arriba, se ha sacado esa pizarra, ¿no? Esa jugada ensayada y supongo que feliz también por Sí, el no, resultado. es que yo casi siempre hago estrategias dependiendo de los equipos, cómo defienda y dónde está la debilidad. Lo hemos intentado entrenar esta semana, es verdad que nosotros solo entrenamos 4 días, los lunes son de recuperación, al final entrenas 3 días, el campo de nosotros está impracticable, difícil hacer entrenamientos con intensidad y buenos, pero el equipo se parte. La cara, disputa, hoy. Para mí, yo estoy súper contento. Es que es verdad que después yo les meto mucha caña, que a lo mejor ahí es donde tendría que bajar yo un poquito el tema, pero bueno, así soy, tengo ese carácter y no lo puedo cambiar. Has dicho que gracias a Puter y que vienen por aquí por Chapín de vez en cuando, has visto muchos partidos de Jerez, lo tiene bien estudiado. ¿Dónde crees tú que está el problema principal del equipo? Mira, los equipos a nivel defensivo es muy fácil trabajarlo. Lo difícil es trabajarlo a nivel ofensivo. Eso es lo difícil. Yo sabía que tenía menos que lo único que tenía que hacer es acumular gente en los centros. Acumular gente, se jugaba sin extremo, me facilita a mí el trabajo. ¿Por qué? Porque mi equipo tiene que estar más cerrado. Yo he metido los extremos más cerrados para quitar esos cuatro pivotes que juegan ahí dentro. Las debilidades de todos los entrenadores tienen que estudiar los equipos rivales. Si no, es difícil
que tú ganes partido. Pero bueno, Jerez tiene una gran plantilla en que ha tenido muchas bajas, pero ellos tienen que sumar de 3 en 3, igual que nosotros pasaron a la categoría, pero ellos para meterse entre los cuatro primeros. Hay que darle un toque de atención, que yo, esa es la masa social que tiene y la que tiene que dar más toque de atención, el que tenga que ser. Yo creo que el equipo tiene capacidad para meterse en otros cuatro primeros. Ya lo dije, que campeón lo veo complicado. Lo veo complicado porque yo he visto todos los partidos, de la mayoría de todos los equipos, y yo creo que hay plantillas que tienen una cosa que el Defensa no tiene.